pues la familia, sí, es un Puerto Rico chiquito y es la primera responsabilidad que yo tengo. Y si mi entorno familiar pues no estuviera bien, yo no pudiera servirle a Puerto Rico con toda mi energía y con toda mi dedicación. No podría hacerlo sin ella. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé cuándo estén viendo esto. Esto va a ser un chat por Zoom de los nietos, de algunos de los nietos de Rafael Hernández Colón, recordando a Rafael Hernández Colón no como político, no como figura pública, sino como abuelo. Estamos aquí mi hermana Ana Patricia y yo, que somos hijos de José Alfredo, y María Mercedes y Ervin Rifkol, que son hijos de Dora Mercedes. Y vamos a estar compartiendo anécdotas de nuestro abuelo y de su amor por nosotros y de nuestro amor hacia él. Y pues para empezar esta conversación, que queremos que sea lo más informal y casual posible, pues yo quiero empezar preguntándole a María Mercedes que nos cuente un poco de cómo era la vida en Ponce en los veranos, ya que sabemos que tú pasabas gran parte de tu tiempo allí. Wow, pues... Y con énfasis en las travesuras. Ok, I can do that. Pues, Alelo siempre me permitía ser bien travesa. La libertad individual era... Así que yo creo que por eso yo siempre quería ir a Ponce, porque pues, obviamente en mi casa me iban a regañar por ciertas cosas, o Airbnb iba a asegurarme que yo me portara bien, y allá era juega, corre por el patio, haz revoluces en la cocina. Obviamente bajo control, pero... It was encouraged. Y lo más que me gustaba hacer con Alelo era correr bicicleta. Correr bicicleta por el pueblo. Era súper cool porque él saludaba a todo el mundo, yo saludaba a todo el mundo, era como escuchín. Y yo, pues, obviamente me sentía súper, súper especial con él. Y a veces íbamos por el parque lineal que llega hasta la playa. Llegábamos hasta allá, yo no sé cuán largo es eso, pero bastante largo. Y a veces llegábamos a la piscina del Ponce Hilton y nos metíamos, nadábamos, él llegaba con su bultito brown, con sus goggles y nos metíamos para la piscina después de correr bicicleta como media hora y nadábamos y él hacía carreras conmigo, yo le ganaba. ¿Tú te acuerdas una vez, María, que nosotros nos dio que nos habían explicado que la casa era bien vieja y que era tradicional y que era en el pueblo y nos metimos en la cabeza que había pasadizos secretos o cosas así como bien históricas escondidas y fuimos a donde él y le dijimos, oye, Lelo, aquí hay pasadizos secretos, hay cosas que quisiéramos saber y como que él nos seguía la corriente y nos miró así como, nos vas a tener que encontrar. Totalmente. Y nosotros como, ¡ah! Y salimos corriendo a revolcarnos por los libreros, todos buscando debajo de la mesa. Cuando yo era chiquito, que yo era fan de Lion King, yo recuerdo estar en un restaurante con él en el sector de la playa de Ponce y por alguna razón él me metió en la cabeza que en Ponce habían leones y lobos y hienas y otro tipo de animales salvajes así como tratando de ser funny. Y yo lo cogí muy en serio. Yo no pensaba que él estaba jugando conmigo y le cogí miedo. Claro. Todas las noches en Ponce, yo estaba siempre muerto de miedo por los lobos, los leones. A veces cuando íbamos en el expreso, yo miraba a ver si habían lobos y leones en las montañas. Y él nunca aclaró eso. Y eso es bien él, lo de la cara seria haciendo chistes. O sea, hay leones como... Pero lo de los chistes, algo que yo he hablado en otras entrevistas de estas que hemos tenido hoy, en lo de los chistes, él no entendía chistes. O sea, él era alguien que podía entender como que anécdotas graciosas, experiencias cómicas, pero tú no podías ir a donde él y decirle un chiste como Pepito le dijo a la maestra tal y tal cosa, porque se quedaba como mirándote esperando el punchline. Pero de repente te contaba esta única anécdota y no podía contártela porque se estaba muriendo la risa. ¡Es verdad! Se estaba asfixiando. Y de repente hacía esa risa, exacto, esa cara de... Y gritaba, como que... ¡Ah! A mí me encantaba cuando... La cara se ponía roja. Sí, él no podía respirar. Y los abrazos bien fuertes cuando éramos pequeños. Apretaba la cabeza.
Y cuando te rascabas. Cuando te rascabas la cabeza. Porque él tiene unas manos bien, bien gruesas. Sí. Bien, bien gruesas. Y él hacía esta cosa de que cuando te apretaba la cabeza, te ponía la quijada encima. Sí, era todo como presión. Dolía, dolía. O sea, te la enterraba. Y hacía como que... como de... Eran largos también. Hace muchos años que no me lo hacía así. Era bien largo. Era como sus pausas. Mucho. Yo no sé ustedes, pero yo estaba diciendo en otro chat que García Padilla, el gobernador, mencionó las largas pausas de Hernández Colón, etc. Y aún yo siendo nieto de él, como que al principio yo creo que las pausas para mí también eran como shocking. Y después ya de grande era como yo me sentaba a observar. Sí, uno con calma. Mira los pajaritos. Dios sabe qué está pasando en esa computadora. Literal. A mí me gustaba también que a veces en la mesa de comer, en el almuerzo, lo que sea, que podíamos estar todos callados, como no había conversación a veces. Pero relax, como que no era tensión, no era nada, era todo el mundo como callado, como relax. Y él de la nada podía empezar a una anécdota, una buena historia. Sí, íbamos de callados a muertos de la risa en un segundo. La de hecho, me acuerdo, ok, estábamos en España, unas navidades. No me acuerdo dónde era esta casa, pero había un león. ¿Se recuerda? Sí. Y él me dijo que ese león estaba vivo. Era la casa de un cazador. Y tenía un montón de animales. Yo no sé si la palabra es... Disecado. Un montón de animales disecados. Y sí, era bastante... Hay gente que le gusta eso. Esos eran los chistes de él, los que eran como para asustarnos. Sí. Por la noche, o si te portabas mal. Bueno, yo me acuerdo una vez, yo creo que Elvin estaba. Hobbies de él en Ponce con los nietos incluía mucho ir al cine. Sí. Y, pues, obviamente, tú no te imaginas a Hernández Colón leyendo esta película GPG, PG-13. Él confió. O nos dejaba hacer... Y me pasó dos veces. Una vez fue, y esto fue cuando yo tenía 6 años, y lo deduzco por el año en que salió la película, nos llevó a ver Jurassic Park 2. Mm. Y un nene de 6 años no puede ver Jurassic Park, al menos un nene de 6 años como lo era tan llorón y sensitivo como yo. Oh. Y yo recuerdo pasar la mitad de la película sentado en su falda, así. Oh. Y también me llevó a ver... ese mismo año, supongo, porque las dos creo que salieron en el 97. Titanic. A los 6 años. ¿Y qué estás haciendo él en ese momento? Me imagino que riéndose un poquito, porque él era así. Pues en Titanic había más gente, así que no creo que... O sea, ahí no recuerdo. Más, quizás él no fue. Recuerdo haberla visto entonces, estaba grandma. Para los que no saben, le decíamos a mi abuela, le decíamos grandma. Estaba mi abuela materna también. Creo que estaba Juan. Pero probablemente él estaba allí también. Sí, ese fin de semana fuimos un montón al cine. Yo creo que fue todo, prácticamente toda la familia. ¿Tú te recuerdas ese fin de semana? Sí, ese fin de semana en específico. Yo creo que sí, porque es que... Fue especial porque estaban todos ahí. Es que había esta cosa de ir a ver Titanic y todo esto, y recuerdo que fuimos un montón, y fue drama. Parte de la familia fue a ver, porque Ana, tú no fuiste. Bueno, yo era muy chiquita, mi mamá. Era muy chiquita, pero tú fuiste a ver Tomorrow Never Dies de James Bond en vez, así que... Con papá y mamá, que era la que yo quería ver. Fuiste a ver Tomorrow Never Dies. Pues es que esa era la que yo quería ver. Yo recuerdo tener esa pelea con abuela, mi abuela materna, y yo decirle que la película del bote me iba a dar miedo. Y efectivamente. Y no me dio, me la disfruté, fíjate. A mí, ir al cine en Plaza del Caribe me recuerda cuando siempre nos antojábamos con la tierrita de la pizzería. ¿Cómo es que se llama el sitio de pizza? ¡Qué rico! Y el carrusel. No había otra. A él era mega fan de los helados de Ponce. Sí, después del cine. Y ¿cuál era su sabor favorito? Yo creo que era coco. También guanábana le gustaba mucho. Yo creo que guanábana era de papa. Yo no creo que era de él. Porque esa es una memoria fuerte que yo tengo de Ponce. Eso sí, que nunca se me va a olvidar, porque nunca he podido volver a comer helado de guanábana. Había mucho en el... Porque a veces lo comprábamos, pero a veces lo tenían en la casa, en el freezer. Sí, sí, pero siempre tenía dos y tres sabores. Y había como, qué sé yo, como 3 o 4 pintas de guanábana, y yo me las comí todas. Qué rico. En un día o dos, y no he podido volver a comer guanábana en mi vida. Pero quizás era guanábana, sí. Yo creo que mi recuerdo de papá comiendo un sabor raro era hobos.
Él le gusta el de maíz, también le gusta. Maíz, sí, es verdad. Ese como que no llega a ese todavía. Oye, y ahorita mencionaron a Granma, y eso me recordó que en realidad Alelo me hablaba un montón de Granma. Él se ocupaba bien brutal de, pues, que no nos olvidáramos de ella. Eso era como una conversación bien chévere que él y yo compartíamos constantemente. Y todo. Todos. Sí. Bueno, él nos hizo un regalo casi a los 2 años de su muerte, que era como un libro bien grande con todos los recortes de periódicos de cuando ella murió. Y yo conservo eso y lo leo a menudo, porque no solo te resume la vida de ella y sus muchos logros y sus buenas obras, sino que pues me recuerda mucho de ese tiempo. Y las muertes son momentos difíciles para la familia, pero a la misma vez son en cierto sentido momentos bonitos. Sí, unen mucho. Sí. Y me gusta también ese libro que son los periódicos y la cobertura en los medios de cuando ella murió. Y eso hasta cierto punto es bonito verlo, porque ves mucho de la reacción de la gente, lo mucho que la gente lo quería. Porque en mi caso, y en el de María también, nosotros no vivimos la gobernación de él, ni de ella de primera dama. O sea que yo, para mí, o sea, era mi abuelo, conocía su pasado, pero lo fui conociendo mientras fui creciendo. Y, o sea, me lo explicaban, lo aprendí en la escuela, pero así de yo verlo, o sea, de personalmente yo no conocía ese lado de él. Y yo vine a conocer eso, el de él, el de mi abuela más, porque era más pequeña y vino antes. Fue así, a través de los medios, ver cómo la magnitud, la gente, o sea, la gente lloraba también, la gente estaba ahí, había mucha gente, o sea, todo eso era como bien nuevo para mí. Y aprendí como un lado de mi familia que yo sabía porque me contaban, pero nunca había visto. Erwin, tú fuiste el primer nieto, entonces tú naciste en el 88, que en la campaña, y salen documentales de la campaña y todo eso, y cuando él deja de ser gobernador, pues tú tenías 4 años. Yo no creo que uno recuerda muchas cosas de cuando uno tenía 4 años, pero quizás recuerda algo. ¿Tú tienes algún recuerdo de Fortaleza? Yo tengo recuerdos vagos, pero tengo. Y tengo recuerdos de cariño que le tenía la gente a él. El cariño del staff. Era un staff de familia. Y era un sentimiento donde todo el mundo lo quería y él podía hablar con todo el mundo. Todo el mundo tenía una conexión con él, él se sabía de dónde era todo el mundo, y eso era algo bien bonito, bien bonito. Inclusive, ese cariño, pues, se ha mantenido hasta ahora, tú sabes. Y hay gente que era parte de staff en aquel entonces, y son familias, son amistades que pues, están con nosotros, y empezó en esa época, en esas conexiones que él hizo con gente sencilla, de todo tipo de sitio. Sí, y pues, bien personal. Hay nombres que todos conocemos. Hay César, por ejemplo. César estaba a cargo de limpiar y darle mantenimiento físico a la residencia en la fortaleza, y empezó bajo Romero Barceló en el último año. Puerto Rico, por sus algunas malas costumbres, suele haber mucha politiquería en la selección de los staffs, etcétera. Pero César se quedó en los 8 años de Alelo y se quedó después en los 8 años de Rosselló, en los 4 de Sila, en los 4 de Aníbal, en los 4 de Fortuño. Y César, aún después que Alelo se fue a la fortaleza, siguió siendo parte de la familia. Al punto de que fue a la boda de nuestra prima Alicia. Y también, pues, otros nombres que vienen a la mente, obviamente están su secretaria Irma Gloria. Sí. Una ella estuvo en mi boda también. Empezó con él, fue a tu boda, empezó con él en justicia, ayudantes que él tenía, Javier. Los miembros. Mateo. Mateo, de hecho, anécdotas como loco hay de él, de una vez que estaban guiando a Ponce por la carretera vieja de noche y todo el mundo en el carro se queda dormido y se levantan porque chocó. Y Alelo le pregunta a Mateo, ¿qué pasó? Y yo, pues, todo el mundo se quedó dormido y yo me dormí también. Gracias a la protección del gobernador. Y fíjate, ahora que dice eso, y digo, hay un montón de otros nombres que podemos seguir mencionando. Sí. Pero nos desviamos con Mateo. Yo recuerdo una conversación en un almuerzo en Ponce, cuando nos sentábamos todos en la mesa, que pues de chiquito uno odia eso, pero ahora uno lo ve con nostalgia y aprecia que te hayan obligado a quedarte sentado. Que se formó un debate sobre si él había despedido a Mateo o no varias veces en su vida, por lo travieso que era. Y todo el mundo en la mesa le decía,
Papi, sí, tú has votado, tú votaste a Mateo como 10 veces, pero siempre lo cogías de vuelta. No, y él, no, no, nunca, nunca, nunca. Ay. Definitivamente se sentía así que todos los que trabajaban, bueno, como para él o con él, eran como familia, porque yo los conozco como familia, porque desde el punto de vista mío, están en cumpleaños, estaban en la casa. Es que en la casa, era una comunidad, éramos todos una familia, Carmen es nuestra... Nosotros, o sea... Hemos ido a cumpleaños de algunos, hemos ido a funerales de algunos, sí, son parte de la familia y por decir algunos nombres, consciente de que voy a dejar fuera y les pido perdón, pero Raymond, Carlitos Rodríguez, Jaimito, Ángel Vélez, los que estuvieron con él al final. Ay, entonces, sí, muchísimo. Y todo... Algo bonito que uno aprende de él, él era un jefe estricto, pero era un jefe bueno, porque parece que era un jefe justo y también era un jefe que trataba de sacar lo mejor de ti. Ya. Yeah. No era un jefe malo, no era un jefe cruel, podía ponerse el tiempo, yo no recuerdo haberlo visto, pero historia hay. Pero la gente que trabajó con él siente un gran aprecio y admiración, porque muchas personas me dicen, ese fue mi mejor jefe. Yeah. Yo escuché un cuento una vez, digo, no sé si es como, no debe ser secreto, cuando él estaba saliendo de, dejando, creo que la gobernación la última vez, o sea, una de las veces, no sé, estaba caminando desde un helicóptero para montarse, y todos estaban, o sea, sus escoltas y otra gente de su staff, haciendo como tipo guardia de honor, me imagino, así que yo lo visualizo, y estaban llorando, pero llorando, y él pues nada, dando las manos, dando los abrazos, y qué sé yo, que se siente, y dice, oye, ¿por qué lloran tanto si yo los maltrataba? Hasta en sus ojos, él sabe que como que era súper exigente, pero él era exigente por querer que las cosas se hagan bien, no era exigente por chaval. A mí una cosa que siempre me resultó cómica era que él dentro de su inteligencia, de su intensidad, podía ser medio despistado de manera cute. Un cuento que yo di una vez fue que él estaba guiando y él no guiaba muy bien y se comió un pare y le tocaron bocina y él pensó que lo estaban saludando por ser Hernández Colón y lo puso en cuenta. Qué lindo. Es que él no estaba pendiente de las cosas pequeñas, él estaba pendiente de las cosas grandes. Y él buscaba, o sea, las cosas pequeñas él sabía que se iban a resolver. Yo siempre recuerdo que él guardaba las tarjetas al principio de ATH en los libros y se le perdían. Se le perdían las tarjetas porque o se le quedaba pegada en la ATH la tarjeta. Porque él no estaba pendiente. Eso es algo que mi papá heredó. Sí, yo vengo de una familia donde hemos pagado en la primera ventanilla de un servicarro y en la segunda, que es donde uno recoge la comida, seguimos. La casa que entramos a pagar y nos vamos. Y también nos ha pasado, y cuando digo no me refiero a mí, ambivalentemente a personas de la familia, que pagamos en la gasolinera, salimos, nos montamos el carro y nos vamos sin echarla, y cuando me hicieron este contenido yo dije, pero volviste y la echaste, y me dijo, no, tenía demasiada vergüenza. No tienen gasolina. Yo he vuelto a echarla. Y se han acordado a mí, gracias a Dios. Cada vez que voy a echar gasolina, pienso en eso. Gracias a Dios. Así que no me monto en el carro y me voy. Pero nada más porque sé que eso pasa. Mira, otro cuento que a mí me gusta mucho era... A él le pasó lo que le pasa a muchos padres de familia cuando el resto de la familia quiere un perro y el padre de familia no. Y Elsa compró para su hijo, Ernesto y Camilo, una perrita que se llamaba Sara. Hace quizás 15 años ya, 10 años, no me acuerdo. Y tengo entendido que él se oponía y estaba molesto que compraron un perro. La perra se convirtió en la perra de él. Y él se la llevaba para todas partes y se trabajar. Él le abría la puerta del carro y la perra sabía treparse en el carro y sentarse en el donde uno estaba. Pero a veces le daba instrucciones a la perra de que se tenía que quedar. Y le decía, y se preocupaba mucho de que la perra se fuera a salir corriendo por la puerta. Y le empezaba a decir, te quedas. No, la regañaba y la perra no le hacía caso. Hasta que un día papá le dice,
Chicos, que la perra no sabe que tú fuiste gobernador. Definitivo. Sara. Ese sí era como que su punto débil, Sara. Una vez fui con él, yo fui, o sea, cuando estaban, él estaba en San Juan, uno de los fines de semana, y bajé a estar con él un rato, y me iba a sentar en la mesa con él y me decía, no, espérate, que esa es la silla de Sara. Y yo como, sí. ¿Cuál era la silla de Sara? Sara se trepaba, y se ponía así a ladrar y qué sé yo, si no. Él daba instrucciones sobre cómo tratar a Sara, como que si tú entrabas a la casa, él te decía a veces como, recógela. Sí, tenías que saludarla. Salúdala. Y ella exigía que la saludara, o sea, era una cosa que tú la saludabas, Pero Alelo también quería que la saludaras. Como reconócelo, sí. Y era bien bonito que en sus últimos días, Sara se acostaba debajo de la camilla. Oh. Sara dormía siesta con él. Ella tenía ese ritual ya bastante establecido. Ella sabía que después del almuerzo, Alelo dormía siesta, y ella se metía en el cuarto con él en directo. Eso de la siesta, que es que como la gente que nos está viendo pues no lo sabe, pero uno de sus rituales, al menos de ex gobernador, no sé si era también de gobernador. Bueno, es de gobernador porque hay un cuento, lo hago después de... Okay. Hay un buen cuento. Creo que sé qué cuento es, fíjate, sí. Pero él almorzaba y después se cogía una siesta. Y cuando uno está en la casa de Ponce los fines de semana, esa siesta era la peor hora del mundo. Porque no podías hacer nada de ruido. Y eso era tú veías televisión en mute, tú jugabas en el patio, a mí, ni en la patio. Casa. Entonces la casa, yeah, como es vieja y de madera, tú pisabas y eso hacía, y yo dije, no lo quieres levantar. María, ¿tú te acuerdas de que levantamos sin querer? Yo me acuerdo. Yo me quedé, no gritó, o sea, él salió del cuarto y nosotros como, él no tenía que decir nada. No tenía permiso, y nosotros como sí, esa es otra cosa, o sea, él no era de regañar mucho, pero lo hacía, pero no era un, y lo raro era que lo hacía como de una manera de es que era un respeto brutal, ¿verdad? Sí, ya como no había que decir mucho algo, y ya tú te sentías fatal, o sea, o no tenía que decir nada, así que uno lo evitaba lo más posible. Digo, es que como él no era irracional, o sea, si él te venía a llamar la atención, era porque genuinamente estás haciendo algo mal, te estás portando mal. O sea, nunca era por nada, o sea, era como que nada más con la mirada, era tú sabes lo que tú estás haciendo, ¿verdad? Y tienes que dejar de hacerlo. Y la libertad individual, después de que te daba tanta libertad. Y nos pusimos pero a hacer ese concepto de libertad individual no surge como en el 2000, después que muere Grandma, como en el 2003. Es que para mí eso es casi, o sea, todo... Okay, es que ustedes eran bien chiquitas también, así que puede ser algo que... lo tienes de toda su vida. Tú tenías libertad individual desde chico. Cuando éramos cuando éramos gente que necesitaba libertad, porque en bebé no. Él era una persona firme en libertad individual, pero él también era bien claro de las cosas que le esperaba de ti. Por ejemplo, lo de la siesta era algo que era, o sea, intransigible. Alelo dormía siesta y había que respetar. Otra cosa, la libertad individual llegó a un punto que él me dijo una vez, yo le dije que no quería ir a misa. Entonces, eso fue algo grande, porque él era una persona bien, o sea, bien religiosa y de mucha fe. Entonces, él me dijo, bueno, si tú no quieres ir, no tienes que ir. Pero a papá Dios le va a doler mucho que tú no vayas. Entonces, esa fue la única vez que yo dejé de ir a misa con él. Porque después de eso, yo iba a misa todo el tiempo. O sea, que funcionó muy bien. Era de pocas palabras, era como, pero, mira. So what? Ay, sí, lo de la siesta. El cuento de la siesta, yo creo que todos lo conocen. Sí. Hablando de César, cuando trabajaba en la residencia en Fortaleza, él estaba en la habitación de él, haciendo su trabajo, limpiando, lo que fuese. Y entra Hernández Colón para su siesta. Y él lo sabe, o sea, él sabe que es la siesta. Parece que, no sé si fue una hora rara, lo que fuese. Se metió debajo de la cama en lo que mi abuelo se tomaba la siesta. Y se quedó toda la siesta, así con la escoba. Como. Y él le encanta esa historia. Él se pasa contando. Él la contó hace poco. Yo lo vi hace poco en la casa, en Sol 1, y me la contó de nuevo. Y a mí me encanta escucharlo. Ay, qué risa. A mí me pasó también... O sea, pasando por Fortaleza, que la gente a veces como lo conocemos por vivir de tan cerca y qué sé yo,
que todo el mundo tiene algo que decir de él, de cuando estaba en Fortaleza. Yo trabajé cuando él, o cuando él, o sea, yo llegué justo cuando él se fue, me lo perdí, como que todo el mundo como que habla bien positiva de su... Ustedes, obviamente, quizás ustedes, Ana y María, no les hizo esto, pero con Irving sí. El monstruo. Ah, el monstruo era tremendo. Eso era parte de él disfrutarse de pues, la niñez de sus nietos. Él jugaba conmigo muchísimo. Y ahora yo, pues, de papá, pues lo veo. Tú sabes, uno quiere pues, disfrutar esa niñez y uno quiere compartir esa niñez con los niños. Y él hacía de monstruo. Y me perseguía por la casa. Era como lo de los leones. Pues él era, para mí era el monstruo. Y me perseguía y jugábamos a espadas, jugábamos a, con almohadas. Y era pues toda una cosa. Yo todavía veo el monstruo cuando voy a su cuarto, de verdad. Pero es un monstruo, o sea, es un cookie monster. Es el monstruo, ¿no? Yo tengo un cuento del monstruo. Tengo el único recuerdo del monstruo que tengo, quizás. Más otro que he visto en video. Pero era con almohada en el cuarto de él, probablemente tú estabas, probablemente Hans estaba, y nos estábamos dando ahí con almohada y como wrestling, y él nos tiraba en la cama, y en una pues yo estaba pillado y tenía que buscar la forma de salirme, yo tendría como 4 años, así que yo le mordí la espalda. ¿Qué? Y él soltó un grito. De esos gritos de alguien que ha hablado a multitudes de 200.000 personas y se acabó el juego del monstruo. Yo me sentí culpable. Y fíjate, pero lo próximo que me acuerdo de ese día es como que yo sintiéndome bien culpable, saliendo por la puerta de la casa y viéndolo en la terraza tomándose un café y sonriéndome como si nada hubiese pasado. Es que él jugaba, pero era en serio, era como de juego, pero en serio. Sí. Eso lo vivía. Jugar el monstruo ese en su cama, éramos nosotros en la cama y él en el piso, así, nosotros estábamos tirando almohada. Y él era como, o sea, que le daba con el monstruo y se te viraba como, que tú me acabas de hacer? Y te la tiraba de vuelta y era como en serio. Sí. Era un juego, era de verdad, no era un juego de mentira, o sea. Ahorita mencionaste a Granma y en estos recuerdos de Ponce, una de las cosas que nosotros hacíamos mucho era ir a Blockbuster, cosa que ya no existe. Y yo tengo dos recuerdos bonitos de Blockbuster. Uno es medio egoísta. Voy a contar el egoísta primero, de él siendo alcahuete. Sí. Yo quería mucho el juego de Mario Kart 64, pero mis papás no me lo querían comprar. Porque se acercaba la fecha de mi cumpleaños y probablemente, pues, uno le enseña a los niños disciplina, no te vamos a comprar todo cuando tú quieras, pídelo de cumpleaños. Un día vamos a Blockbuster con Alelo y supongo que Hans y Irving y vemos Mario Kart a la venta. Y él me lo compró. Y honestamente, al menos conmigo, él nunca fue de comprarme juguetes ni nada. O sea, ese es el único recuerdo que yo tengo. Me lo compró. Y llegamos a la casa, y yo bien entusiasmado, y mis papás me dicen, nosotros te lo habíamos comprado de cumpleaños. Pero ya te lo compré, Pablo. Ese es el egoísta, pero el bonito es, quizás fue el mismo viaje a Blockbuster. Fuimos a Blockbuster y acababa de salir una nueva edición restaurada de Sound of Music en VHS. Sound of Music era la película favorita de mi abuela, de grandma. Y entonces él en su oficina tenía un bunker. Le llamábamos el bunker, en realidad era un sótano. Ese sótano, pues, tenía una pantalla con un proyector. Cosa que yo no sé, habrá sido viejísima. Y él la llevó y nos llevó a todos los nietos con ella, diciéndonos que era una sorpresa, que lo iba a sorprender. Y entró al búnker, pasamos por la salita, entramos al cuarto oscuro, apagó las luces, puso una película y empezó Sound of Music. O sea que él tenía esa capacidad. Mucha gente lo ha criticado, lo criticaba en vida, ¿verdad? De ser una persona fría, de ser un político frío, reservado. Y en muchas maneras lo era. Pero a la misma vez tenía esta capacidad para unos detalles de amor. Eso eran los detalles.
que impactaba mucho. Y me acabo de acordar de uno que me emociona. Él cantaba la canción de Sound of Music que iba, How do you solve a problem like Maria? Y yo, obviamente, siempre estaba metiéndome en problemas, o cuando hacía algo de travesura, él cantaba bien alto, How do you solve a problem? Él le gustaba cantar, pero no cantaba bien. Porque él cambiaba su voz, como la ponía bien baja, yo no sé, quizás cantaba bien para los gustos. para mí no cantaba bien. Y yo puedo, no lo quiero hacer porque esto sale público, yo te puedo imitar después cómo es que él cantaba, para que tú me entiendas. Ay, gracioso. Pero, de hecho, uno de los recuerdos bonitos que tengo de últimos momentos con él, ya cuando él estaba bien malo, fue como la última semana de abril. Sé que estaba Nelsa, sé que estaba Juan, creo que estaba Rafa, no sé si estaba Erwin. Estaba escuchando música de Bohemia, que de hecho, nosotros nos referimos a la música de Bohemia como música de casa de alegro. Así que yo creo que eso era un género en mi casa. Y estaba cantando, y empezó a cantar. Como que no de entero, ¿verdad? Pero la frase que cantó, que nos sorprendió a todos, y quizás cargaba un doble sentido en el momento que lo hizo, era la canción de Dos Gardenias para mi amor, te quiero decir, te quiero, te adoro, por ahí para abajo, y en una parte dice, mi vida. Y él literalmente soltó ahí un, mi vida. Y todos nos quedamos como, wow, qué bonito. Y esa fue la última noche que yo diría que pues celebramos con él algo, ¿verdad? Que tuvimos un momento así feliz. Luego pues ahí se empezó a deteriorar un poquito más y no fue lo que quisimos. Él con la celebración, el de celebrar la vida, él se le daba mucho. Era de eso. Con el arte. Y todos los logros. Algo de, es que él era súper polifacético. Y yo mencioné esto en una entrevista ahorita. Que él tenía como nietos temáticos. qué bien puesto. Yo siempre he dicho que la gente, que todos los nietos conectábamos con él. Como que en uno de esos lados distintos. Y por es que el término surgió en el contexto de una entrevista en la que me estaban mencionando su pasión por los Leones de Ponce y el baloncesto. Y yo digo, sí, en verdad, yo no les puedo hablar mucho de eso porque nunca fui muy atlético, nunca fui muy de baloncesto, ese era uno de mis primos. Y ahí yo digo, él tiene nietos temáticos. El tema de baloncesto era con Hans. Y ahora se me ocurre, ¿verdad, Erwin? Que tú eres arquitecto. Y una faceta de Hernández Colón yo diría que desconocida, pero que no sorprenda mucho, que muchos hablan de ella, es su obsesión con el diseño. Sí. Y con el arte y todo eso, y quizás tú nos puedas hablar más de eso. Porque tú eres arquitecto. Pues mira, él tenía un amor y una pasión por el arte, por la arquitectura, por la escultura, por el diseño en general. Él tiene una habilidad y pues una sensibilidad especial por los colores, por los espacios. Él es una persona bien sensible y él muchas veces me dijo que quiso ser arquitecto y no lo pudo perseguir porque su papá le dijo que iba a estudiar leyes y pues él estudió leyes. Pero él siempre tuvo ese deseo de ser arquitecto. Y en parte él exploró muchísimo la arquitectura a través de viajes, a través de unas amistades excelentes con muchos arquitectos excelentes, que podría estar mucho tiempo mencionando. Y él se nutrió muchísimo de esas experiencias y él las repetía. Entonces conmigo, él notó que yo tenía esas mismas sensibilidades desde bien pequeño. Y él fue una persona de mucho detalle en tratar de pulirme y tratar de motivarme a perseguir eso. Él me conectó con un artista ponceño que no era amigo de él, contarle que pues, yo también aprendí un poco más de pintura. Y eso me llevó a estar muchos años con Wichi Torres, aprendiendo, y me conectó con un escultor igual. Él cogía y me decía, mira, arréglate este pedacito del patio, vamos a hacer algo nuevo, vamos
a ponerle un poquito de color a esto, aquí hay unas losetas, vamos a pegarlas aquí. Él estaba bien pendiente de que yo me desarrollara de alguna manera en las artes, en la arquitectura, porque él vio eso en mí. Y él tocaba ese tema cada vez y siempre estaba pensando en cómo podía hacer esa conexión conmigo, cómo me podía poner hacia adelante. Y él tiene una fe en mí, una cosa increíble, increíble. Y él llenó la casa de tus pinturas. Es que él era así como de cultivarnos los talentos. Yo siempre pienso, él siempre era bien de sus nietos. Si tenía que hacer algo en la casa, el arquitecto Irving te contrataba a ti. Si había que hacer otra cosa, el otro nieto también. O sea, era como bien, o sea, cultivar como nuestros talentos, como exagerarnos nuestros talentos, conectarnos con los que había que conectarnos, hablarnos de los temas que había que hablarnos, todo. Yo he leído Ajá, perdón, sigue. No, que él hablaba con Pablo muchísimo de política, ese no es mi tema, pero con Pablo ese era la persona. Y nunca fue forzado. Eso es algo, fíjate, muchas personas juran que Hernández Colón obligó a su hijo a meterse en política, obligó a sus nietos a tratar de hacer lo mismo, etcétera, etcétera. Y ese concepto de libertad individual del que hablamos más temprano, lo acabo de conectar que quizás se traza a su deseo frustrado de ser arquitecto. Y el querer que cada cual siga el rumbo de acuerdo a sus fortalezas y sus pasiones. Y mi conexión política con él, que es política, pero también es bastante de cuestión histórica. O sea, lo más que a mí me gusta es la historia política. Ya yo no hago mucha cosa, tuve una etapa, pero ya no hago mucha cosa política. Es bien curioso porque él en ningún momento trató de forzármela, sino que él vio que salió de mí y entonces empezó a incluirme en más cosas y a referirme materiales y empezamos a hacer proyectos juntos, muy, como tú dices, o sea, en situaciones análogas. Él pues te decía, tengo esta loseta, vamos a hacer esto en la terraza. A mí a veces me decía, voy a dar un discurso en tal lugar, te voy a mandar el borrador para que me des tus comentarios y así por el estilo. A mí me encantaba. Nunca fue forzado en lo absoluto. Y es que yo creo, y esto yo lo he leído en muchas biografías de otros políticos, que ningún político quiere que sus hijos entren a la política, porque es una experiencia gratificante cuando ya te retiras y puedes ver todo lo que lograste. Pero el proceso es una cosa desgarradora, difícil, y no le desean eso a nadie. Sí. A mí me encantaba eso de él, que él todo lo que hacía, de todo lo que sabía, que era mucho, lo hacía como el 100%, y si veía algo en ti como que te lo cultivaba o te motivaba que te metieras 100%, que seas riguroso en ese tema o en ese hobby. Y como que te confiaba mucho, era como que tú eres el arquitecto de la familia, pues vamos, construye, como que diséñame esto, como que era bien, o sea, tú eres mi arquitecto, o sea, o tú me vas a hacer la investigación para este discurso que yo voy a dar, como que te lo confiaba 100%, y te daba, era como empowering, que te den esa fe. Él era así como empowering, esa es la palabra que yo diría, que yo sentía de él, cuando yo vine a conectar mucho con él. Fue al final de su vida, fue cuando yo estaba acabando la maestría, que yo escribí mi tesis sobre Puerto Rico, y pues lo consulté, no lo consulté tanto como debía, no sé por qué, no, como que no se me daba consultarle tanto, y lo hubiera hecho porque se me hubiera escrito la tesis completa. Pero él, o sea, como con el tema, él era bien, como que bien motivador, o sea, bien empowering, o sea, él quería que yo saque el tema, que haga mi punto, que haga mi tesis. Ahí fue que yo vine a conectar mucho con él, y era como que me sentía también, me sentía, diálogo, pues yo voy a cambiar el mundo con esta tesis, o sea, como él me hacía sentir con la tesis, o sea. Él te veía así, que lo ibas a hacer, él creía en ti así. Súper. Él, una característica de él es que él siempre creía mucho en los puertorriqueños, y eso pues también se reflejaba a nivel más micro, y es que creer en las personas y en las capacidades de las personas bien guiadas para dar su máximo potencial. Y yo hablé de esto también es que la fe de él en los puertorriqueños es una cosa inmensa. Él no es una persona
y muchos pecamos de esto, de decir, eso quedó mal, pues claro, porque es que los puertorriqueños lo hacemos todo mal. Él al contrario, él pues, pensaba, ¿cómo podemos guiar a este equipo, a este grupo de personas a descubrir su potencial y actuar sobre su fortaleza? Y confiaba plenamente en que cualquier persona podía ser el mejor del mundo en eso, si se aplicaba en su fortaleza. Y yo he tenido que leer distintas cosas de liderazgo, materiales, lecturas, etcétera. Y una de las cosas que valoran mucho siempre es que uno debe guiar a las personas a base de sus fortalezas, no hacer estos análisis de, pues, estas son tus virtudes, estos son tus defectos, vamos a minimizar tus defectos, vamos a trabajar en tus defectos para que los corrijas. No, no, es como, ignora tus defectos, enfócate en tu fortaleza, echa para adelante, y en donde tú, donde a ti te falte algo, pues buscamos a otra persona que tenga eso como su fortaleza y esa persona que despegue en ese campo. Él, a mí me encantaba eso de que yo he hablado de él, con él de cualquier tema, y él no sentía ningún tipo de peros, ni ningún tipo de parámetros en cuanto a por qué en Puerto Rico no se puede hacer algo a nivel mundial, o tú sabes, algo que uno ve, uno camina en las capitales del mundo, Londres, Nueva York, lo que sea, y uno ve cosas, y él no tenía ningún tipo, no le metía en la cabeza que eso no se puede hacer en Puerto Rico, no se puede replicar, no se puede hacer mejor. Al revés, él se recordaba las cosas y cuando llegaba a Puerto Rico sabía dónde lo iba a aplicar. Exacto, o sea, él nunca tenía eso de que Puerto Rico es muy pequeño, nada, nada, o sea, era todo, todo se podía, todo es posible, lo haríamos mejor, o sea. Tu pasión por Ponce lo llevaba a decir que a veces uno viajaba, y iba, qué sé yo, estaba con él en algún viaje, iba a un pueblo antiguo, bien bonito, y él decía, se parece a Ponce, ¿verdad? Totalmente. O sea, yo te apuesto que él llegaba, pues, lo habrá dicho hasta en Ciudad Vaticano, probablemente. ¿Sabes? Bueno, Irving de seguro puede decir bastantes ejemplos de cosas específicas que vi en Italia, en España, y luego las quería traer acá. Él hizo mucho de eso en su última administración con Ponce en Marcha y restaurar el casco urbano, porque yo me acuerdo en un viaje, hace poco, pude ir a Sevilla, fui a Sevilla, y me fijé Sevilla. En las losetas, y eso fue controversial, sus cositas en Sevilla. En decoración, pero, estilo. Yo fui a Sevilla hace un tiempo y me fijé que las losetas de las aceras se parecían mucho a las de Ponce. Y yo le dije, tú fuiste a Sevilla, te inspiraste y las trajiste a la Ponce para Ponce Marcha. Y él me dijo, no, me inspiré en Barcelona. Yo, perdón. Pero a él le encantaba el estilo así como moro, andaluz, porque en su casa él recreó Granada. Tú ibas a Granada, era su casa, era... Él era un fiebre de España y eso, pues obviamente la gente se burlaba de él por eso y los malos le gritaban, vuelve para España y toda esa cosa, pero uno debe sentirse orgulloso en realidad porque lo que hizo en cuanto a España fue poner el nombre de Puerto Rico en alto y las controversias pues se quedan cortas en cuanto a controversias que vinieron a suceder posteriormente. Bueno, pero pasa mucho. Algo que a mí me gustaba decir cuando él murió fue que tengo la dicha de que soy nieto de un ex gobernador que lo peor que hizo fue construir un pabellón en España. Bueno, lo que pasa es que uno va mucho a esas cosas, o sea, donde hay representación internacional y uno muchas veces se pregunta o añora el hecho de que Puerto Rico muchas veces no está representado, así que si algo de eso fue él poniendo en físico lo que él siente por Puerto Rico. Eso mismo, lo que estábamos diciendo, el orgullo. Él era una persona igual en privado que en público. Eso es bien raro, porque todos, vamos, uno se porta mejor cuando va al supermercado que cuando va a la casa de un pana. Uno se viste mejor cuando va a la iglesia que cuando va al supermercado. Pero él era como que el mismo siempre, en todo. Él siempre trataba de ser la persona más correcta posible. Exacto. Él no hace las cosas por cómo se iban a ver. Él hace las cosas porque eso es lo que tenías que hacer, tú sabes, y punto, tú sabes, no importa dónde estés, o sea, si el decoro es este, pues mira, ahí es donde voy, y no tenía ni que pensarlo, tú sabes. A mí eso me recuerda, perdón. No. Que a mí eso me recuerda cuando lo de comer en la mesa, con los cubiertos correctamente, toda esa cosa, eso en la casa, en el desayuno, él y yo en pijama, se comía con tenedor, cuchillo, servilleta en la falda.
Y eso es por crear el hábito, porque si no creas el hábito en la casa, de pronto vas a llegar al restaurante. Contra, pues yo tengo recuerdo, ahora que dice eso, tengo un recuerdo, y obviamente chiquito, cogí un bollo de pan de agua, y así mismo lo cogí y lo mordí. No, eso es un año porque yo quiero pan. Y él no le gustó eso para nada. En la cocina así mismo, no lo piqué, cogí. Y él, eso... No, no, Paralelo, los modales eran en la mesa. Yo me acuerdo, ¿quién fue que tocó la comida con el dedo en la mesa una vez? Ah, yo no recuerdo. Fíjate, es que yo no recuerdo siendo estricto con modales, más allá del incidente del pan, pero... Creo que fue la primera vez. Ahí se te sacudió, yo creo. Exacto. Y como, never again. Pero él era bien estricto. Y una de las cosas que era un no-no eran las malas palabras. O sea, no había tolerancia para las malas palabras. Sí, y pues, o sea, ¿cómo? Era bien correcto, porque no era gruñón, no era bossy, era más como que, o sea, pórtate bien. Yo no tengo un recuerdo de él de mal humor. Fíjate, ahora que lo pongo. De mal humor. Se puede haber molestado y eso, pero como que de quedarse de mal humor, así estar apestado, grumpy. Digo, y salirle atrás para adelante a la gente jamás. No, nunca. Bueno, nunca. Él tenía una disciplina. Falta el respeto, porque a veces, o sea, qué sé yo. Él tenía una disciplina para no hablar mal de la gente también. O sea, yo he visto personas que le hicieron trastadas y cosas horribles, y dicen cosas horribles de él. Y él lo oye y él respondía con, yo no sé por qué esa persona es así conmigo, yo no sé qué yo le hice. O a veces decía como que... Una vez le comenté, una de las últimas conversaciones, le dije, oye, tuve que hablar con fulana de tal, una persona de sus tiempos, sobre tal proyecto, y me confesó que no votó por ti en 1976. Que votó por Juan Mari Brás, que era un candidato del Partido Socialista que sacó como menos de 1%. Y en una elección que perdió, o sea, y él me dice... Pues, ¿cómo diría Hans? No es justo. ¡Qué bello! Wow, pero espérate, no hemos dicho la clásica de Hans. Tómalo todo con filosofía. Alelo siempre decía eso, nunca se lo olvidó. Eso fue de la grabación de Kindle de Hans, ¿verdad? Yo no sé. La grabación de Kindle de Hans. Y él lo mencionaba. Esa era la frase célebre de él. Como abuelo para nosotros. Mira, tómalo todo con filosofía. Yo me acuerdo la primera vez que yo lo escuché decirlo y me dio un poquito de como celos, te voy a explicar. Estábamos en un elevador, no sé dónde, y no acuerdo. Creo que estábamos de camino al monte, que podemos entrar en esos detalles luego, pero que estaba lloviendo, como que había algo que no iba a funcionar bien. Y él te dice a ti, María, dice, bueno, pero que hay que verlo todo con, y tú dijiste, filosofía. Y yo como que, pero ¿y este inside joke? ¡Wow! Yo no me acuerdo de esto. ¡Qué chulo! Oye, cuando hablamos ahorita de los despistes de él por las cosas pequeñas, había un cuento de ustedes dos que a mí me gustó, María y Ana, que me encantaba, que es que ustedes se fueron en un viaje con él y cuando llegaron había una fila de taxis y él en su despiste, ¿sabes qué? Está la fila de taxis, pero ya están los taxis ahí y la gente se va montando poco a poco y siguen llegando más taxis. Y él en su despiste caminó al primer taxi que vio, abrió la puerta, se montó. Y la gente empezó a gritarle y él no entendía qué estaba pasando. No, él entendía, creo que había pasado algo por la cual tuvimos que cambiar de fila de taxi, fue algo así. Pero yo no me acuerdo, pero eso es tan alelo. Fue más como que tú no me puedes, ok, pues vamos para el otro, y todo el mundo como que hello, y es como que ya yo hice la fila, o sea, pero como que no, sin ningún... Así fue. Qué bien gracioso. No, los cuentos de él son buenos. Ay, sí, estoy tratando de pensar en otro de ellos. Bueno, yo tengo uno que me preguntan mucho porque es que yo escribí de ese el año pasado y fue de los que más le gustó. Cierto primo, que no vamos a mencionar cuál, pero aquí hay uno que conoce la historia con más detalle, lo llevó al cine a ver Austin Powers. Austin Powers, pues era esta película, sigue siendo una película relativamente grosera, que pues uno cuando es él no es de groserías y vulgaridades, no nada, es una película bastante grosera, nada,
Pero eso también es... me gusta. La persona que conoce ese cuento estará dispuesto a contarla. Contarlo. Lo que pasa es que él era una persona que confiaba muchísimo en su nieto. Y era una persona que le encantaba ser alcahuete. O sea, el típico abuelo puertorriqueño alcahuete, él era ese abuelo alcahuete. Si tú querías ir a ver una película, él te llevaba. Pero, pues obviamente, la libertad individual tenía límite, tú sabes. Y pues uno de esos eran los chistes de mal gusto, las malas palabras, la fresquería. Y él, pues... era muy, muy claro en donde ya no se podía llegar. Pues sí. Entonces, se le llevó a ver Austin Powers y él no salió muy satisfecho. No salió muy satisfecho. A mí me sorprende que se haya quedado la película completa. La cosa es que... ¿No se quedó? Dentro de todo, o sea, es que él borra las cosas. Él se olvidaba, él no era rencoroso, él... Y Austin Powers era una bobería. O sea, tú pensarías que él el día siguiente... Se olvidó hasta del nombre de la película, pero por años la mencionó. Sí. Yeah. Lo que pasa es que había... De algo que no olvidaba. Había una lección ahí, tú sabes, como que tú tenías que tener bien clara. Es que o sea, hay límites, tú sabes, y uno tiene que aprender. Y pues él lo decía como que okay, pues aprendiste la lección, pero I'm gonna keep reminding you. Yeah, verdad. Es que esa verdad era como, o sea, no hay pocas palabras bastan. O sea, yo te llevo y te compro todas las, te llevo al cine, te compro todo lo que tú quieras, pero tú sabes dónde está la raya. Or do you? Fíjate, un cuento de él que él me mencionaba mucho, y me lo mencionó toda la vida. Yo estuve en Sevilla con él, para la expo. Y él me llevó a pasear en unos botecitos. Y él era de tener esos momentos de llevarte a correr bicicleta, de paseo, de ir a comer helado. Él le encantaba eso. Entonces, ese día él tenía una reunión bien importante con el rey de España. Nos fuimos en el botecito. Y se nos pasó la hora. Yo no podría decir que fui yo, fue él, yo no, ya era chiquito. Se nos pasó la hora. Y él llegó tarde a la reunión. Y el rey de España le dijo, Rafael, no te podíamos esperar, discúlpanos. Y él le dijo, cuando tengas nietos, entenderás. ¿Qué? Dándole lección al rey de España. Eso era él. Yo no sabía eso. Yo tampoco sabía. I love it. Wow. No la sabía tampoco. Pero a mí me enseñó una cosa, y es que él era familia primero. Tú sabes. Y eso es un valor donde, pues mira, no matter what happens, o sea, la política y todo, pues la familia es primero. Eso se refleja en todos los materiales políticos que existen de él. Obviamente, como yo no viví ninguna de esa época, todo lo que yo sé de ese periodo es a través de los documentales que se prepararon para las campañas, de las memorias que él escribió, que reproducen muchas de las entrevistas que se le hicieron entonces. Y él, en cada uno de sus libros de memoria, incluye una sección para la familia. Y habla mucho de cuánto él apreciaba el sacrificio de la familia al permitirle estar en política y en el servicio público, el sacrificio de grandma y cómo ella se encargaba de los hijos cuando él no estaba, porque estaba a través de la isla haciendo campaña. Y en los documentales tú puedes ver no solo el tiempo que pasaba con ellos, sino la profundidad de amor y confianza que tenía con cada uno de ellos. Hay uno bien bonito en el que sale con Titi Dora y Tío Juan en Fortaleza. Básicamente Titi Dora tenía un mini zoológico en el techo. ¿Verdad? Creo que habían patos y todo, tú sabes. Sí. Y él era bien atento a esa pasión de ella. O sea, le hablaba de cada uno de los animales y está acá y está allá. Y esto no lo puedes poner aquí,
Sí, es el gobernador de Puerto Rico sacando tiempo para eso. Y eso, pues claro, se transmitió a sus nietos también. Y los doctores en su enfermedad lo mencionaban. Decía como que cuando los nietos están, él se alumbra. Hablando de eso, él nos dejó un libro, sí, como unas escrituras, unas lecciones que él quería que no se olvidaran. Y pues yo no, tú sabes, lo que quiero decir es que lo más importante que él escribió ahí era que la familia era lo más importante para él. Él pasó su vida pensando, okay, ¿qué es lo más importante? Dios, ¿sabes? Todas las cosas, y al final era, pues sí, Dios y la familia. Ustedes se recuerdan, ya esto no, o sea, no está activo, no lo intenten. Su primer email, ¿qué se hizo? O sea, ¿se recuerdan cuál era? No. Alelo de los nietos a Jorge o lo que fuese. No sabía eso. Sí. Yo no sabía que eso existía. Yo me acuerdo estar en su sala y estar Nessa. Nessa dijo, le hicimos un email para que se puedan comunicar. Y pues me estuvo tan mono. Pero él resistió los celulares. Sí, él resistió hasta bastante tarde. Granma muere en enero del 2003, cuando no todo el mundo tenía celular, pero ya casi todo el mundo de su edad sí tenía, o de su círculo al menos, o sea, nuestros papás, etc. Y ella no quería celular. Y él resistió tener celular. Y la manera de contactarlo era llamando a la casa o llamando a Nelsa, mensaje de texto a Nelsa. Pero como yo diría, para el 2014, consiguió un flip phone. O sea, 2014 con flip phone, y era una de las cosas más adorables, porque entonces él lo abría y sacaba su wallet, y en el wallet tenía una tarjeta laminada con los números de teléfono de todo el mundo y los marcaba. Qué bello. Y yo me acuerdo una vez estar con él, y yo, o sea, no me acostumbraba a verlo con celular, no era algo que él tenía. Y creo que también fue cuando empezó a pasar más tiempo en San Juan, que entonces estaba desconectado de su línea en Ponce. Ahí fue que empezó a usarlo, como para el 2014. Y le sonaba cada rato, y él me dijo, lo tenía como en el bolsillo, decía, esto es como un peligro tener esta cosa aquí, porque no lo dejaban quieto. Y él decía que no quería tener email, y de hecho no tenía email, o sea, uno enviaba emails a su secretaria, o a Nelsa, pero él decía que no quería tener email o celular para que no lo molestaran. Creo que parte de su cosa era que él era, sabía dónde contactarlo. Casa, oficina, esposa, se acabó. Sí. Oye, algo que no hemos hablado, que en verdad es bien distinctive de Alelo, es que a él le gustaban las cosas que iban a perdurar, tú sabes, él tenía muebles bien viejos, y sabes, muebles del bisabuelo, era, y la casa es para que nosotros la heredemos y la cuidemos. Y todo era con conciencia, no compraba muebles por aquí y por allá por estética, todo era como bien pensado. Sí, él tenía dónde los iba a poner y cuándo iba a llegar y cómo iba a funcionar y cómo iba a funcionar con todo lo que está alrededor. Y todo tenía historia, todo lo más sencillo. Donde ¿se recuerdan lo del aceite y el vinagre que él tenía en la casa? Que era ¿Cuál es la historia? Bueno, lo del aceite no era una historia, es como más procedencia. ¿Cuál era? Creo que él, inspirado en Italia, un viaje que hizo que le gustaba, como que encontró en Marshalls las cosas similares. ¿Ustedes se recuerdan cuando él descubrió Marshalls? No, yo no sabía eso. Yo me acuerdo. Cuando él descubrió que en Marshalls se conseguían las marcas que él conoce, porque también los platos, los vasos de su casa eran de marca que él conocía. Porque él, o sea, tenía preferencia, todo tenía detalle. O sea, todo detalle él lo pensaba. Y cuando se dio cuenta que las podía conseguir a descuento en Marshalls, se le cambió como la vida. I had no idea. Y yo me acuerdo con Irma Gloria, su secretaria. Yo, y creo que estaba Nelsa. Que sí, ya esto era cuando estaba casado con Nelsa, almorzando en su casa. Y él hablando de, o sea, el vaso, y me enseñaba que la marca que él le gusta es Marshalls. Por mucho menos, o sea, por la mitad del precio. O sea, bien gracioso. Yo era bien cómico cuando él descubría cosas bien, que para nosotros eran súper ordinarias, ¿verdad? Yo me acuerdo que él tuvo una fase en la que le encantaba ir a Subway. Sí. Se convirtió en un mega fan de Subway. No way. ¿Sí? ¿Y a dónde te sacaba a comer? A Subway. Y entonces sí. él también tenía algo que era que él le gustaba asegurarse que a ti te gustara también. O no sé si era asegurarse, pero como que dejarte saber que le gusta o algo, porque él te decía, qué bueno está, ¿verdad? Como tratando de ganarte.
Definitivo. Y yo recuerdo ir con el software y él como, qué bueno es, ¿verdad? Y yo como, es software, chico, sí. Yo voy después de la escuela a veces y está bien. Yo me recuerdo una vez que él vino a casa. Creo que él tenía, o sea, vino, creo que, no sé, vino a casa, estaba un rato y después tenía una reunión en el partido. Y se quería comer alguito antes de la reunión y tú sacaste jamones, hiciste como un platito súper mono con queso y qué sé yo qué. Y él lo vio y como dijo, oye, Pablo, como que qué lindo te quedó esta presentación. Comió dos o tres cositas y dijo, ¿tienes papitas Lay's? Las papitas. No me acuerdo. Gracioso, tú ahí como todo con su cosita. No me acuerdo de ese cuento y déjame decirte que me sorprende que yo me haya puesto a hacer jamoncito y que... No, me sorprendí, yo estaba como, él pidió un snack y yo pensando que le iba a sacar un yogurt porque es alelo de casa, o sea, no era nada, no era un evento, o sea... Y así te pusiste con cositas. ¿Qué me habrá pasado? ¿Cómo habré decaído tanto? No, yo tengo, ya sé lo que fue, creo que como que la compra estaba recién hecha, así que había mucha cosa, y tú te viste un momento que te encantaba como los jamones, no sé, creo que estabas tú, te lo querías comer. Tenía que ser, qué mal. Y tú se lo hiciste para comértelo tú. Yo me acuerdo la vez que hice de cosas en el partido, aquella vez que Juan se iba a postular para senador, y entonces íbamos a salir toda la familia de Ponce en el 2003, de Ponce a San Juan, y yo teníamos un perro que se llamaba Chango, que era bien travieso. Y a Adelo pues le ponen la comida en la mesa y él se iba a comer un hamburger. Y le ponen, o sea, el plato tenía el hamburger abierto para que él le pusiera ketchup, mayonesa, lo que él quisiera. Se lo, y estaba ahí puesto en la mesa porque cuando él viniera a sentarse a comer, y tú viste que el perro fue, se trepó en la silla, empezó simplemente a lamer la carne. Y no dijimos nada. Y tú no te atreviste a decirle nada. Y tú vienes a donde mí y me dices, Chango estaba lamiendo el hamburger de Alelo. Y yo, pero se lo está comiendo, y ya, todavía no. Y yo, pero se lo dijiste, y ya, no me atrevo. Y tuvimos que correr a la y él estaba ahí ya con el bocado. Y dijo, mira, el perro se lo lamió. Ay, fíjate, ahí lo vi molesto y estaba gruño. Porque imagínate, pero fue más como que almuerzo, íbamos para San Juan. Estaba así, me recuerdo que estaba así. Y así mismo hizo, nos vamos. Ay, qué gracioso. Oye, pero él comía un montón el cereal este special ¿qué es? Ah, con las fresas. Guineito. Raisin Bran. Él le encantaba Raisin Bran. No, y los domplines. Él me enseñó a comer los domplines. Lo picas por el centro y le pones jamón y queso y lo o sea, lo aplasta. Sí, qué rico. En el grill. Con la grasa así saliéndose. ¡Qué rico! Un cuento que es bien ilustrativo de cómo él es. Es que él todas las mañanas se tomaba este suplemento de fibra que tú me estás y una vez mi papá le preguntó, pero ¿y por qué tú tomas eso? Como que tú has tratado de dejar de tomarlo a ver qué pasa. A diario, todas tus visitas. Y él dijo, es que hace, yo no sé, 40 años, 50 años, fui un doctor, le expliqué mi problema, me dijo, tómate esto todos los días, y nunca me dijeron que me lo dejara de tomar. Se lo tomó todos los días. Él era hombre de disciplina. Él era bien disciplinado. Con Hablando bien de disciplina. Dale, Erwin. Él hacía ejercicio rutinaria y, o sea, fielmente. O sea, casi diario. Él hacía o bicicleta, o iba al gym, o nadaba. O sea, él era bien, bien específico. Yo estaba recordando que él siempre trataba de como que meter eso en la rutina y quiere dar out of the way, pero no fallaba en eso, en su ejercicio y en su siesta. O sea, eran las cosas que lo mantenían a él on the right track. Yeah. ¿Qué? No, que una vez yo estaba con él, fuimos con él en el barco de tío César, su hermano, un día para pasar el día en Caja de Muertos. Y era la hora de su siesta, y él se metió así como debajo de una toalla, y la siesta. No, nothing changes. Pues una vez, él estaba leyendo un libro, no sé cuál era, en la sala, y yo voy y le digo como, ay, Ale, lo que estás leyendo. Me dice el nombre, me dice de lo que es un libro súper, súper viejo, y me dice, está aburrido. Y yo le dije, ok, pues para de leerlo. Y él, no, ya empecé, tengo que acabar. Eso a mí me pasa. No sabía eso, pero eso a mí me pasa. That blew my mind. Yo era bien chiquita. A mí me encantaba que él era, también, cuando se ponía como con sus honestidades. Como que a él no te gusta, no. Sabe malo. O sea, te lo decís. Que me encantaba. Una vez yo tuve que dar un discurso y yo di uno
en el 2011 que fue bueno, ¿verdad? Y vi uno en el 2012 que cuando lo di, pues me creí que fue bueno, pero en verdad creo que si lo veo ahora no me gustaría tampoco. Entonces, pero para el 2011 yo nunca se lo dije, porque fue uno siempre reciente que la gente siempre dice, ah, eso se lo escribió el abuelo, eso se lo hizo el abuelo, ¿eh? Así que yo no le decía, yo no le enseñaba las cosas antes, salvo en situaciones especiales. Y entonces, el segundo año, pues le digo, puedes verlo y quiero oír tu feedback. Y yo le digo, bueno, ¿te gustó? Y me dice, ¡qué bello! Y yo, ok. Sí, no te lo iba a decir para que te sientas bien, ¿viste? Le da así. Yo, understood. Me dijo, en el contenido muy bien, pero en las expresiones, pues mucho show. Y yo, ok, gracias. No, es un buen feedback. Pues claro, a nadie le gusta oír eso, pero es saludable. Claro. No sé por qué eso me hizo pensar, por ninguna razón. Creo que fue porque alguna vez le pregunté si algo le gustó y me dijo, no, no me gustó, así como blunt. Cuando él descubrió Netflix, que se le cambió la vida, a mí eso me encantaba. Él me dice, eso es un peligro porque te quedas todo el día viendo series. Y yo, eso es un fenómeno mundial. O sea, eso siempre es lo más chulo, cuando él descubrió las cosas como 5 años tarde. O cuando te lo decía así como que tú puedes creer que me pasé todo el día y yo soy otro mío. Así es. La serie turca. Le encantaba la serie turca. Le encantaba la serie turca. Bueno, Mahir, el perro, le puso el nombre turco. Mahir, qué gracioso. A mí también me encantaba de él. Eso mismo de que no sentía ningún parámetro ni ningún pero de por qué las cosas se tienen que no se pueden hacer en Puerto Rico o nada. Eso él lo aplicaba en otras cosas. Y yo me recuerdo cuando Nelsa empezó a hacer muchos pies, ¿se acuerdan? De cherry, de frambuesa, de manzana. Y él le dio con hacer un pie de mango. Le dijo, oye, ¿por qué no lo tratas de hacer de mango? Y Nelsa dice, yo nunca en mi vida he escuchado un pie de mango, no creo que eso se haga. Y él lo hizo y sabía rico. O sea, él era, todo era así, todo era como aquí, ¿por qué no tratamos esto? Hablando de eso, yo estaba hablando con Irving los otros días de que a Lelo, tú le traías un problema o una preocupación y él te lo flipeaba todo, como que, pero tú no has pensado en esto. Y tú, ¿qué? A mí me has contado que él era así cuando practicaba derecho. O sea, para él perder un caso pasaba tan poco porque él era tan creativo en la ley que aplicaba. Yo no sé cómo funciona el derecho. Héctor Luis Acevedo nos dijo ahorita en otro chat que él a veces, cuando Alelo era gobernador y el secretario de justicia le traía una opinión, y Alelo a veces le decía, yo no sé si eso es correcto, lo voy a estudiar este fin de semana y hablamos el lunes, que lo que causaba era un pánico en el departamento. ¡Qué brutal! Bueno, yo creo que debemos ir ya concluyendo porque llevamos como una hora y todo pues, ha sido un día... El primer aniversario de la muerte, tengo entendido que siempre es más duro, pero esto ha sido una buena celebración de su vida, y el hecho de que lo estemos grabando nos va a permitir verlo en años posteriores, porque aunque no lo creamos, muchas de estas anécdotas se nos van a ir olvidando, y esto nos ayuda a preservarlas. Pero también al poder compartirlas con gente y con la fundación, podemos presentarle a los puertorriqueños que él tanto quería, ese lado humano de él, que pocos conocen, y que puede aportar a cualquier biografía que se escriba de él en un futuro. Porque Rafael Hernández Colón no era solo un político, no era solo un hombre de Estado, era también un padre de familia y un abuelo. Y era un abuelo que quería mucho a sus nietos, y nosotros éramos unos nietos, pero queríamos mucho a él. Cuando él murió, pues yo bajé con Ana a su cuarto y lo único que le prometí, que se lo quería prometer antes de que muriera, pero no me atreví a hacerlo porque no quería que él supiera, no quería darle la impresión de que sabíamos que se iba a morir. Le dije que no lo iba a olvidar, pero que no íbamos a dejar que nadie lo olvide y que nadie lo recuerde injustamente. Y pues este es uno de esos esfuerzos para lograr esa misión que nunca, nunca, nunca culminará. Así que pues... gracias por estar aquí con nosotros, gracias a los que lo vieron, y si uno de ustedes tiene algo que quiera decir para terminar, pues el micrófono de ustedes. No, bueno, yo pudiera seguir otra hora más. Quizás voy a mencionar lo que yo escribí cuando él murió, que hice que posteé una foto una serie de fotos en Instagram, y mucha gente me empezó a preguntar del cuento. No hay tanto cuento, pero yo hablé de cuando él me dio un cigarro cubano en secreto.
fue porque siempre se fumaba su cigarro. Eso sí que es otra, que no hemos tocado ese tema, pero eso sí que era súper él. Y un día le dije que yo quería, porque tenía 19 años, o sea, y le dije que yo quería, y se lo dije así como de pasada, y como que, bueno, pues un día lo hacemos, eso no pasa nada, y no se lo olvida, porque no se le olvidaba nada. Y a los 3 meses vino a mi casa y me tenía un cigarro. Y mi mamá como que no estaba muy on board, y qué sé yo qué, subimos al techo de mi casa, y como en secreto, yo digo, no me gustó, esa es la, pero ese es el cuento, así que no es tanto, pero quería aclararlo. Está bueno. Bueno. Mira, yo quería decir una última cosita rapidito, y es que es algo que quisiera recordar de él como abuelo. Él era un abuelo que por lo menos a mí me inculcó mucha fe. Estuvo bien pendiente de crecimiento espiritual y de ser una persona de un ejemplo, de un discípulo y un cristiano, un católico, que caminaba en fe, que practicaba su fe a unos extremos bien grandes. Él hacía unos ayunos en cuaresma bien estrictos, él diezmaba, él iba a misa a veces hasta diario, por periodos largos de tiempo. Él mantenía unas relaciones bien grandes con diferentes religiosos en Puerto Rico, no necesariamente solo católicos, de otras religiones, los mitas, los pentecostales. Su mamá no era católica, y él todas las mañanas se levantaba y lo primero que hacía era orar, leía la Biblia, y pues es un ejemplo y un recuerdo bien bonito, de que él sabía que no todo dependía de él, y él se podía rendir a alguien de más allá. De mucha fe. Pues lo último, las bellezas. Las bellezas. Ya. Bueno, es una buena forma de terminar. Los apodos que él nos tenía a cada cual. En mi caso, en realidad, no era nada original. Él a veces me decía Pablito, pero era la pronunciación. Sí. Le estiraba el Pablito. Pablito. Y el otro. Y Hanselito también. Y Hanselito. Elvin, tú no tenías, ¿verdad? Yo no tenía apodo. Pero ustedes deben decir mi belleza. Mi belleza. Bueno. Pues a mí me encanta hacer esto. Yo creo que lo podemos seguir haciendo en otras actividades de su conmemoración, tal vez en su natalicio o tal vez en un año, pero vamos a ver cómo queda. Y gracias de nuevo, y espero que la gente lo haya disfrutado, y esperamos que pues puedan recordar a nuestro abuelo por quien era, más allá de pues cómo se proyectó públicamente. Gracias. Gracias.